Gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros en su podcast de Red and Go All-Niners. Esperando que tengan un fantástico día. Y en el episodio de hoy les traemos el calendario completo de partidos para esta próxima temporada del 2023. El día de ayer la NFL publicó el calendario completo de partidos. Para esta próxima temporada, ya sabemos qué partidos tenemos como visitantes y qué partidos tenemos como locales. Iniciamos con la semana número uno. Vamos de visitantes en contra de los acereros de Pittsburgh. Sumamente interesante este duelo en contra de los Steelers. Sabemos que los Steelers no han tenido las, las mejores temporadas. Sin embargo, siempre es un peligro ir a jugar a Pittsburgh. Ese partido lo debemos de ganar. Sin duda alguna, tenemos mejor equipo que los acereros. Semana número 2, vamos de visitantes de nueva cuenta en contra de los carneros de Los Ángeles. Sabemos que le tenemos bien tomada la medida a los carneros. Y que es una rivalidad sumamente interesante. Sin embargo, de nueva cuenta, vamos a ganarle a los carneros de Los Ángeles en esta segunda semana como visitantes. Vamos a la tercera semana y tenemos jueves por la noche. Juego de jueves por la noche, semana número 3. En casa, iniciamos la temporada en casa en contra de los gigantes de Nueva York. Equipo de playoff, va a ser un juego sumamente interesante. Saquon Barkley, Daniel Jones, gran ofensiva y defensiva de los gigantes. Vamos a ver cómo nos va el primer partido en casa en contra de los gigantes. La semana número cuatro, en casa en contra de los Cardenales de Arizona. No sabemos qué coreback vamos a enfrentar en contra de los Cardenales de Arizona. Creo que es uno de los equipos que más problemas ha tenido en esta pretemporada. Sin embargo, bueno, no nos debemos de confiar y debemos de ganar este partido a toda costa. Siempre es importante ganar todos los partidos divisionales y tener esa ventaja. Semana número 5 en contra de los vaqueros de Dallas en casa. De no cuenta tenemos a los vaqueros de Dallas. Una vez más creo que les vamos a ganar. Creo que nuestra defensiva entiende bien cómo juega Dak Prescott. Creo que no vamos a perder este partido en casa en contra de los vaqueros de Dallas. Siguiente partido, semana número 6. Vamos de visitantes a los cafés de Cleveland. Y sumamente interesante de Sean Watson. Sabemos que los 49 siempre tenemos problemas con coreback que son ágiles, que tienen movilidad. De Sean Watson la temporada pasada. Fue terrible. No creo que vaya a tener otra temporada mala de Sean Watson. Así es que mucho cuidado con los cafés de Cleveland. Siguiente semana, semana número 7. en contra de los vikingos de Minnesota. Minnesota y es otro equipo, el cual le tenemos bien tomada la medida. Bien, Carl Shanahan conoce muy bien a Kirk Cousins. Creo que vamos a ganar este partido. Sin duda alguna, va a ser uno de los partidos más emocionantes debido a que los dos equipos tienen muy buenas ofensivas. La defensiva de los 49 debe de ganar ese partido en contra de Minnesota. Semana número 8, en casa, en contra de los bengalíes de Cincinnati. Este. Creo que va a ser uno de los partidos más difíciles que vamos a tener esta próxima temporada. Los bengalíes, un equipo sumamente bueno. Muy buena línea ofensiva, muy buenos jugadores y sobre todo muy buen coreback Joe Burrow. Siguiente semana tenemos semana de descanso. Es el bye week exactamente a la mitad de la, de la temporada. Creo que no. Pudimos haber tenido una mejor eh, bye week, una semana de descanso. Creo que hemos sido muy afortunados en tener la semana de descanso a mitad de temporada, estas últimas temporadas. Si es que vamos a recargar baterías y seguir ganando partidos. Siguiente partido, semana número 10, como visitantes, en contra de los Jaguares de Jacksonville. Un equipo que viene ascendiendo, un equipo joven, un equipo que es muy bueno. Eh, llegó a los playoffs la temporada pasada. Trevor Lawrence eh, Etienne, el corredor que tienen, son sumamente buenos estos jugadores. Va a ser un gran partido en contra de los jaguares de Jacksonville. Y vamos a la semana número 11 en contra de los Bucaneros de Tampa Bay. Ya no tienen a Tom Brady. Ya no tienen a Julio Jones. Muy probablemente ya no van a tener a Leonard Fournette. Vamos a ver cómo llega este, este equipo para esta temporada. Baker Mayfield podría ser el titular para los eh, Bucaneros de Tampa Bay. Seguramente vamos a ganar este partido en contra de los Bucaneros. Semana número 12. Vamos de visitantes en contra de Seattle. La temporada pasada le ganamos los tres partidos a Seattle. Muy probablemente este va a ser uno de los partidos claves para la próxima temporada con implicaciones de playoff. Podría ser que tuviese implicaciones de playoff. Vamos a ver cómo nos va como visitantes en Seattle en la semana número 12. Semana número 13, el partido. El partido más esperado de la próxima temporada. Vamos como visitantes en contra de las Águilas de Filadelfia. Vamos por la revancha. Esperemos en ese momento tener el equipo completo con coreback y poder darle esa revancha a las Águilas de Filadelfia. Semana número 13. Va a ser sumamente importante. Semana número 14. De regreso con los eh, Seattle Seahawks. Pero ahora en casa. Como lo comenté anteriormente. Estos partidos en contra de Seattle. Pueden tener implicaciones de playoff. No creo que los carneros nos den batalla en la división. Mucho menos los cardenales de Arizona. Creo que va a estar entre Seattle y San Francisco, el título de la división. Semana número 15, vamos de visitantes en contra de los Cardenales de Arizona. Muy probablemente en esta semana ya vamos a estar en contra de Kyler Murray. Vamos a ver cómo les va esta temporada a los Cardenales. Como lo comenté anteriormente, es uno de los equipos que ha tenido más problemas, no solamente la temporada pasada, esta pretemporada. Seguramente vamos a ganar los dos partidos en contra de los Cardenales de Arizona. Semana número seis, 16, perdón, en casa en contra de los Cuervos de Baltimore. Sabemos todos los problemas y rumores que han pasado los Cuervos de Baltimore en esta pretemporada en relación a Lamar Jackson. Ya resolvieron todos sus problemas. Va a ser otro de los partidos sumamente interesantes. En esta próxima temporada, junto con los partidos en contra de los Bengalíes y de las Águilas de Filadelfia. Semana número 17, vamos como visitantes en contra de los Commanders de Washington. Ya les ganamos la temporada pasada, muy probablemente les vamos a ganar esta temporada también. No sabemos quién va a ser su coreback. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado con este tipo de eh, equipos ya que tienen una defensiva muy, muy buena. Y cerramos la temporada como eh, locales, la semana número 18 en contra de los carneros de Los Ángeles. Y bueno, no creo que este partido tenga implicaciones de playoff. Muy probablemente vamos a estar peleando en contra de Seattle el título de la división. Sin embargo, bueno, no hay que confiarnos nunca en contra de equipos que parecieran ser menos fuertes y muchísimo menos de confiarnos de equipos dentro de la división. La temporada pasada los 49 estuvieron el mejor récord porque ganaron todos los partidos dentro de su división. Así es que este es el calendario de partidos para el 2023. Vamos a tener partidos sumamente electrizantes en contra de los Bengalíes, en contra de eh, las Águilas de Filadelfia, en contra de Baltimore. Seguramente esta va a ser una gran temporada para nuestros 49ers. De nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención. No olvides de suscribirte y comentar y deja un comentario. ¿Cuál crees que va a ser el récord de los 49 para esta próxima temporada? Ahora que ya sabemos el calendario completo de partidos.